que recordar que lo que plantea Héctor Rodríguez es fundamentalmente hacer una consulta pública en torno a una ley del Estado Miranda para que los recursos que actualmente se cobran por concepto de multas en torno a la ley de convivencia ciudadana pasen de ser administrados por la policía del Estado Miranda, por la gobernación del Estado Miranda, a ser administrados por las comunidades. Sobre esto nosotros tenemos varias cosas que decir. En primera instancia, Venezuela. El país entero en 2007 en el referéndum le dice que no a las comunas y al Estado comunal. Eso es un antecedente importantísimo que no podemos dejar de recordar. Luego en 2010, cuando el chavismo ve que pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, aprueba entre gallos y medianoche, prácticamente en un mismo día, 5 leyes, el paquete de leyes del Estado comunal, el llamado paquete de leyes del Estado comunal. Este paquete de leyes, inconstitucionales absolutamente, delinean un Estado que en realidad es un Estado paralelo a lo que dice nuestra Carta Magna, a lo que dice la Constitución de la República, a lo que dice ese pacto de pueblo que los venezolanos hemos acordado para darnos ley y para darnos orden. Este Estado comunal en realidad delinea una serie de instituciones, una serie de procedimientos que nada tienen que ver con la Constitución, nada tienen que ver con la descentralización expresada en estados, en municipios, en parroquias y en todas las instituciones que dan orden a los estados, municipios y parroquias justamente. Lo que nosotros vemos absolutamente inconveniente de este llamado, de esta consulta pública, es que en primer lugar pretende darle los recursos que son de la gobernación, que son de la policía y que es un mecanismo que ha funcionado muy bien en muchas partes, en muchos municipios, en estados y en otros países, para incentivar que las multas sean colocadas como debe ser colocada, justamente sacarle esos recursos y dárselo a las comunas. Las comunas son organizaciones que están hechas a la medida del PSV, a la medida del partido de gobierno. Hay que reconocer y recordar el trabajo que la sociedad civil, que muchísima gente de los partidos hizo durante años para tratar de participar según las reglas de juego que había puesto el chavismo en consejos comunales y en comunas. Y constantemente se enfrentaron a un ladrillo, un muro, que impedía registrar nuevos consejos comunales, que impedía que hubiese elecciones en los consejos comunales cuando debía haber elecciones, que se conformaran las comunas y los consejos comunales, y estos se convirtieron exclusivamente en organizaciones, en estructuras a la orden del partido de gobierno. Más nada, nadie más podía participar. Es decir, no se le puede decir a la sociedad venezolana, no nos podemos decir nosotros mismos que no intentamos participar, que no intentamos construir bajo esas reglas de juego. Es decir, con esos antecedentes, las comunas, los consejos comunales quedan en realidad como estructuras a la orden del PSV, más nada. Entonces es absolutamente inconveniente, absolutamente inconstitucional. Y Primero Justicia levanta la voz en contra de esto, que los recursos de todos los mirandinos sean administrados exclusivamente por estructuras a las órdenes del partido. Hay que decir además que pareciera, a todas luces, que esto es una movida que hace Héctor Rodríguez para congraciarse con su base política luego de una gestión gris. Quienes hacemos política, quienes vivimos en los municipios del Estado Miranda, sabemos que la gestión ha sido gris, que no ha habido política pública, que no ha habido realmente avances en materia, sino todo lo contrario, retrocesos en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en todos los órdenes de las competencias del Estado Miranda. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos es que Héctor Rodríguez busca congraciarse con su base y decirle es que le vamos a transferir directamente unos recursos, que además decirle, son recursos muy pequeños. Lo que es importante es que nosotros de Primera Justicia no podemos permitir, sin levantar la voz, que eso sea un precedente y que de aquí en adelante los recursos que son de todos los mirandinos vayan a parar exclusivamente a manos de estas estructuras partidistas que son las comunas. Decir además que nosotros, esta es una consulta que está siendo organizada por el CNE. Primera Justicia se ha negado a participar en los últimos procesos electorales porque consideramos que este CNE, hoy, tal cual está conformado hoy en día, no puede ser el ente que regule las decisiones de los venezolanos. Nosotros todos los días desde Primera Justicia trabajamos para que haya un cambio en el CNE, para que el CNE sea
un organismo realmente imparcial, para que sea un organismo realmente transparente, para que sea un organismo en el que los venezolanos podamos confiar realmente, para que sea el árbitro de los procesos electorales y de las decisiones de los venezolanos. ¿Por qué digo esto? Porque sí es cierto que nosotros creemos que es inconveniente este llamamiento a esta consulta popular, pública, organizada por el CNE, pero nosotros de ninguna manera es que como partido político, como organización política, no creemos en las elecciones nunca más. No, todo lo contrario. Trabajamos todos los días y trabajan nuestros diputados en la Asamblea y trabaja todo el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó para que haya condiciones realmente para que pueda haber elecciones libres en el país, para que quienes usurpan competencias dejen las instituciones que representan o deberían representar a todos los venezolanos y pueda haber un CNE en el que todos podamos confiar. Así que el Primero Justicia levanta la mano, le dice a los venezolanos, le dice a los mirandinos que estamos absolutamente en contra de esto que se pretende hacer en su fondo, es decir, en lo que representa esta consulta pública con respecto a esta ley del Estado Miranda, pero además en la forma en que se viene haciendo.